Por supuesto, para nosotros un placer, obviamente, agradecer todas las visitas que tenemos en YouTube, que han hecho que este reality sea el reality del 2016 de nuestro ambiente. Así que eso se lo merecen ustedes, chiquillas, gracias al trabajo que demuestran todos los fines de semana en los backstage. Un millón de gracias, por supuesto, también a Fernanda Game y a Cero Discoteca que confiaron en este proyecto. Vamos con la nominada de la semana pasada, quien fue la eliminada de la semana pasada, fue Ignacia Ortman, y nos dejó un video, chicas. Te dejo nominada a ti. ¿Por qué vas a arrastrar a una persona siendo que tú eres pésima, fome y sin asunto? Por más que dice que tiene la mejor producción, son puros mamelucos colgando. Dulce Leferti, eres la peor. Guatona conchetumare. Guatona conchetumare. Guatona conchetumare. Brisa Franchini, Amber MacArthur. Leferti, Adriana Fábrega. Yeah.
Eugenia Rubilar, Mía, Sahara. Morda Cardil, Anaís Montero. De Alice, Bárbara Ross. Pero siguió adelante igual. Yo apoyo
dulce todo el rato, pero bueno. Hay dos grandes amigas ahí, dos buenas compañeras, pero esta noche voy por el show. Y a las chicas las felicito, pero yo tengo que contar con la mía y la mía. Difícil momento con una orquesta esta noche se va. Se va un poquito la música, un millón de gracias. De forma personal, de producción y de mujer, siempre lo hemos dicho y lo vamos a seguir afirmando, que para nosotros cuando se va una concursante es una pérdida para nosotros. Sabemos que el trabajo que hacen las dos y todas las concursantes es un camino que están buscando, y obviamente no porque una de ustedes no se vaya esta noche, tienen que dejar de hacerlo. Son las dos talentosísimas. ¿Cuál ha sido tu experiencia en Reina de la Noche? Ay, ha sido muy grata, feliz. Te muestro todas las semanas que las nuevas tenemos talento, tenemos producción y tenemos muchas cosas de las antiguas. Netamente perdón al público por el show de hoy día, porque ustedes se merecen eso y mucho más aquí en todas partes de Chile, ¿verdad? Para ti. Colombiana, tú viniste desde Temuco, marica, como te dice la gente, te ganaste el cariño. Si bien lo dijiste en las primeras semanas que saliste del backstage, tú tenías solamente como 2.000 en tu Facebook, y gracias a los backstage subiste inmediatamente más de 1.500. El cariño de la gente te lo ganaste por estar en el backstage. ¿Cuál ha sido tu experiencia y de antemano si te vas esta noche? Para la producción también sigue siendo un privilegio haberte tenido en este escenario, porque tú estuviste en otro lugar donde no quisieron lucir y acá te luciste. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Ay, pues Janine, siempre la de la mala suerte, esa ha sido mi experiencia, siempre me pasa algo, pero nada, me llevo los mejores recuerdos, gracias a Farándula Gay, a mis compañeras, a todo el público, y eso. Sí, gracias, Farándula. Combate final. Número 2.
Así que ustedes, chiquillos, que sea la ovación para...